Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar esta caja de zapatos. Como veis, es un cartón muy durito y aquí en esta esquina he tapado con un cartón este circulito que tenía ahí el hueco, lo he tapado y lo he pegado con cinta de carrocero o cinta de pintor. Lo primero que voy a hacer es pintar toda la caja con el gesso blanco de American Deco Art y voy a insistir en la zona donde tiene las letras, si es preciso aplicar un par de capas sobre esa zona para tapar las letras y los dibujos que pueda tener la caja. Aplico una primera capa sobre las letras y lo voy a dejar secar un poquito para después seguir pintando y aplicar una segunda capa ya sobre toda la caja. Ya se ha secado la primera capa de gesso que apliqué sobre las letras y ahora voy a pintar la caja por completo. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar la caja por la parte exterior con la pintura Chalky Finish en color susurro. Como muchas de vosotras ya sabréis, la pintura a la tiza no necesita imprimación previa de gesso, pero en este caso he aplicado el gesso para tapar, digamos, el color marrón de la caja y las letras, y así, al tener una base blanca, no tenemos que aplicar tantas capas de pintura de esta color susurro, sino pues para poner la caja marrón de un color vainilla, pues hubiéramos tenido que aplicar por lo menos dos o tres capas de pintura. También deciros que si para esta capa de pintura queréis utilizar acrílico, lo podéis hacer perfectamente porque ya tenemos una base de gesso. Para este trabajo vamos a utilizar una de las láminas que ha traído Dipinto Di Blu nuevas, que están diseñadas por Celia Valles P, que son exclusivas y que son rosas vintage, que teníais muchas ganas de tener rosas vintage, de aquellas que estaban descatalogadas, pues ya tenemos estas flores tan preciosas que ha diseñado Celia. En papel soft, que es súper cómodo, ya lo sabéis las que lo habéis probado, el papel soft o papel japonés, y os voy a enseñar los modelos y las láminas que hay disponibles. También las ha diseñado en azul, fijaros qué preciosidad. La verdad es que estas rosas me tienen enamorada. El otro día cuando las recibí os puse una foto por Instagram porque tenía muchísimas ganas de tenerlas, ya que cuando utilizo las servilletas muchas de vosotras no podéis obtenerlas porque ya están descatalogadas, así que con esta ya no tenéis excusa. Y fijaros estas de rositas pequeñitas para hacer botes, estas también inspiradas en aquellas que ya han desaparecido, ya no las encontráis por ningún sitio, así que ya las tenéis disponibles en Dipinto Di Blu. Como siempre, ya sabéis, os dejo los enlaces a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Aquí las tenemos también en otros tamaños, medios y pequeñitos. Y os lo repito, estas rosas solo las vais a poder encontrar en Dipinto Di Blu porque son un diseño exclusivo de Celia Valles y solo las tendrán ahí, no las vais a poder encontrar en otra tienda. Aquí tenemos varios tamaños diferentes que podemos hacer un montón de trabajos con ellos. Y está también con otros tamaños diferentes. Dependiendo del trabajo, pues así podemos elegir los tamaños que vayamos a utilizar. Yo para este trabajo voy a elegir esta. Y como siempre, ya sabéis, voy a recortarlo con un pincel húmedo, poniendo un poquito de agua y rompiendo el papel por ese surco que voy haciendo con el agua. Este papel se corta igual que la servilleta. Rompemos por ahí y vamos haciendo el corte alrededor de la flor. De esta forma vamos a recortar cada uno de los ramos por separado.
Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. ¿Veis? Ya tengo recortados todos los ramos y aquí en la tapa voy a poner este grande. Una vez tengamos colocado el papel, vamos a aplicar el pegamento por encima del papel. Ya os he dicho, este es papel soft o papel japonés, para las que no hayáis visto el vídeo desde el principio. Y como veis, se pega muy fácilmente, mucho más fácil que una servilleta, no se arruga, podemos levantarlo y volver a colocarlo sin riesgo de que se rompa. Y fijaros qué fácil, simplemente aplicar el pegamento por encima. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que para hacer decoupage el pincel tiene que ser ancho y plano. Es muy importante porque de esta manera vais a evitar que la servilleta o el papel que estéis utilizando tenga más arrugas y se os pueda romper. Pero fijaros que en este caso podemos volver a pasar el pincel por encima y este papel se puede reposicionar y no coge ninguna arruga. Vamos a poner el papel también por el borde y continuamos decorando el resto de la caja. Si recordáis que la lámina tenía dos ramos grandes, lo que he hecho ha sido uno de los dos ramos grandes, lo he partido por la mitad. Y fijaros qué bonito ha quedado también para los dos laterales de la caja que son más grandes, poner estas piezas. Esta la voy a colocar aquí. Como ya os he dicho, colocamos el papel y aplicamos las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Y fijaros qué fácil. Y con los demás ramos voy a ir decorando todo el resto de la caja. Los ramos pequeños también los voy a ir incluyendo. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a hacer con el color de pintura acrílica chocolate oscuro, vamos a hacer un veteado muy fácil. Vamos a pintar una línea discontinua con el pincel. La pintura le he añadido un par de gotitas de agua para que no esté muy espesa. Y ahora con una toallita de bebé voy a ir empujando un poco la línea y digamos borrándola un poco con la toallita. Si queréis continuarla hacia abajo por el lateral lo podéis hacer también. De esta forma vamos a crear como una especie de vetas, como si fuera mármol. Podéis hacerlo en el color que más os guste. Yo he cogido este color chocolate oscuro porque creo que es el que más le combina y le da el aspecto así vintage, que es el que a mí me gusta. Pero si la servilleta que estáis utilizando o el papel que estáis utilizando es de otro color, también podéis hacerle estas vetas de otro color. Ya os digo, es súper fácil. Simplemente unas gotitas de agua a la pintura acrílica para que estén más líquidas y luego ir empujando con el piquito de la toallita. Ir empujando la línea de pintura. De esta forma queda como un poquito difuminada y hace el efecto marmolado. Vamos a hacer esto en la tapa y en la caja también. Con la misma toallita y la pintura que me ha sobrado, voy a dar una pequeña sombra en las esquinas para hacerle un efecto envejecido. Para seguir decorando voy a utilizar este sello de la marca Artemio que tiene escritura caligráfica y también tiene una partitura de música que es súper bonita. Voy a buscar un bloque acrílico para ponerlo y vamos a decorar la caja con este sello. Voy a poner un poquito de pintura y voy a colocar el sello sobre la base acrílica para poder sellar. Ya sabéis que os dejo todos los enlaces de los materiales que utilizo en la cajita de información. Ahora voy a aplicar la pintura sobre el sello con un pincel pequeño, este mismo me va a servir. Voy a aplicar la pintura para sellar sobre la caja. La extiendo muy bien para que no queden pegotes y ahora ya simplemente ir colocando el sello sobre la caja.
Ya se ha secado la pintura y ya lo que nos falta es el toque final, que es la capa de barniz, en este caso el barniz satinado. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros, de una aburrida caja de zapatos, el trabajo tan bonito que ha quedado. Como siempre, si te ha gustado, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.